Buenas tardes. Vamos a pasar a la siguiente y última mesa redonda de hoy, que es, la verdad, una mesa de las más atractivas para mí siempre de este congreso, y quiero lo primero dar las gracias a la Junta, a los organizadores, porque ya me han invitado algún otro año. O sea, para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Esta vez tenemos además el honor y el privilegio de compartir esta moderación con Rui Campante, que es el actual presidente de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de Portugal, de Lisboa, y con Elder Pereira, que ha sido el antiguo, el past presidente de la Sociedad de Intervencionismo de Portugal. O sea que en este sentido, solo les voy a dar ahora la palabra a ellos para que presenten cada una de las cuatro charlas: estructural, coronaria, farmacología, imagen y análisis funcional. Y lo único, antes de pasar la palabra, agradecer también el esfuerzo de los que han hecho cada una de las presentaciones y pedirles, por favor, que se ajusten a los 15 minutos que habíamos estipulado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí estar aquí presente representando a PICA, Associação Portuguesa de Cardiologia e Intervenção. A colaboração com vós outros é muito importante para Portugal. Eu creio que o futuro para nós outros está sempre conectado à Espanha. E agradeço sinceramente a Ramiro Trillo e toda a sua diretiva esta invitação e a colaboração que han hecho com nós outros, e penso que no futuro irá crescer mais ainda. Muy buenas tardes. Gracias a la Junta y a la organización por permitirme estar aquí con todos ustedes, y sobre todo gracias a la audiencia por el esfuerzo que hacéis en aguantarnos hasta ahora final de la tarde. Entonces, pues me han encargado que hiciera una revisión pues más o menos sistemática de los artículos y los trabajos más importantes comunicados y publicados en los últimos 12 meses en el contexto del intervencionismo coronario. Para ello he revisado las comunicaciones del PCR, del TCT, de la AHA y la ACC, y también pues una búsqueda más sistemática de los trabajos en PubMed, de los trials publicados en las revistas de mayor impacto. Son seis trabajos, voy a intentar ajustarme al tiempo. El primero de todos, y quizá el más relevante, es el estudio Culprit, que es un estudio en que se intentaba indagar cuál es el mejor manejo de los pacientes sometidos a angioplastia primaria y que además tienen lesiones coronarias en otros territorios. Estos pacientes suponen el 30 al 40% de los pacientes que llegan para angioplastia primaria, y hasta ahora lo que recomendaban las guías era actuar sobre el vaso culpable nada más, dejando el resto de lesiones para actuar según clínica o pruebas de inducción de isquemia. Es un estudio actual en cuanto a que el 70% de las ICP se hicieron por acceso radial, el 90% recibieron DES y tenía muy poquitos criterios de inclusión. Finalmente, se incluyeron 300 pacientes, 150 en cada brazo. Uno de ellos era tratar solo vaso culpable, el otro era tratar todas las lesiones significativas. Al aleatorizarlo se tuvo en cuenta posibles factores confusores en el seguimiento y en el pronóstico, como eran infarto anterior sí o no y el tiempo de evolución. Y tras 12 meses de seguimiento, lo que se observó fue que, aquí vemos en el recuadro de abajo, que el objetivo primario, que era un combinado de muerte, infarto recurrente, insuficiencia cardíaca o necesidad de nueva revascularización, fue el doble de frecuente en la rama en la que solo se revascularizó el vaso culpable del infarto, el 21% frente al 10%. Todos los eventos clínicos fueron más frecuentes, con una razón de 2 a 3 veces mayor en el brazo en el que solo se trató la arteria culpable, si bien no alcanzaron de forma individual significación estadística, puesto que el número de eventos fue pequeño, ya que la potencia del estudio no era suficiente. Destacar que las curvas no solo se separan desde el principio, sino que a lo largo del año de seguimiento continúan separándose. Y habría que pensar que el efecto protector de revascularizar todas las lesiones se va ampliando a lo largo del año. Los resultados de este estudio van en línea con un trabajo publicado en el 2013 que también tuvo repercusión, el estudio PRAMI, con unos resultados similares. Parece que dilatar todas las lesiones, no solo la responsabilidad del infarto, confiere un mejor pronóstico a los pacientes. Las conclusiones que podemos sacar de este estudio es que en pacientes con enfermedad multivasa sometidos a angioplastia primaria es probable que realizar una revascularización completa se asocie a un mejor pronóstico. Debemos definir todavía cuál es el mejor momento para tratar el resto de lesiones. Destacar que en el estudio
en el estudio Culprit, el 65% de las lesiones se trataron, de los pacientes fueron tratados de forma completa en el episodio índice, y solo el 35% se demoraron para el día siguiente, con una mediana de 1,5 días hasta la siguiente intervención. Pero que el 100% de los pacientes del estudio para mí recibieron revascularización completa en el procedimiento índice. También queda por definir cuál puede ser el papel de la guía de presión en este tipo de pacientes, aunque hay trabajos en marcha que nos darán respuestas pronto. Y por último, que necesitamos un gran ensayo, cuando digo ahora me refiero al tamaño muestral, que clarifique estas cuestiones. El segundo trabajo también es en el contexto del escasez de la angioplastia primaria. Los autores pues tratan de averiguar cuál es el papel de la trombectomía en este escenario. Es un estudio pues muy bien diseñado y sobre todo muy amplio, 11.000 pacientes prácticamente, 10.700 en dos ramas, una en la que se realiza angioplastia primaria a pacientes con escasez de menos de 12 horas de evolución de forma convencional, y la otra rama en lo que se hace es trombectomía de forma sistemática a todos los enfermos. Un objetivo primario de MACE a 6 meses que incluía muerte cardiovascular, infarto, shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca avanzada, y otro objetivo de seguridad que incluía el ACV, puesto que por estudios previos indicaban que es posible que al realizar la trombectomía incrementemos el riesgo de ACV. Lo cierto es que a los 6 meses no hubo ninguna diferencia en el endpoint primario clínico de eventos cardíacos mayores, y sí que se apreció mayor riesgo de ACV en los pacientes sometidos a trombectomía. Como digo, no hubo absolutamente ninguna diferencia respecto al endpoint primario con la trombectomía o sin ella. Prácticamente las dos columnas son exactamente idénticas, parecen dos fotocopias, y sí que hubo más ACV. La incidencia a 30 días fue 0,3 frente a 0,7 cuando hacíamos trombectomía, y el año fue exactamente el doble, del 0,5 al 1%. Como es un estudio muy amplio, parecía razonable realizar un análisis por subgrupos, y se seleccionaron aquellos pacientes que podían obtener hipotéticamente más beneficio de la trombectomía, como son aquellos pacientes con mayor carga de trombo, con peor flujo TIM inicial, pacientes que llegaron con más demora, pacientes de más edad, pero en ninguno de ellos la trombectomía proporcionó ningún beneficio clínico, tampoco para trombosis stent, TVR o sangrado. Este estudio choca de forma frontal en cuanto a resultados de mortalidad con el estudio TAPAS, que se publicó en 2008, en el que la trombectomía sí que protegía, había menos mortalidad que la angioplastia convencional, pero va absolutamente en línea con el estudio TASTE, que fue publicado en el 2013. Por lo tanto, a día de hoy, en el contexto de la angioplastia primaria, la trombectomía de rutina no reduce la muerte cardiovascular, el reinfarto ni la insuficiencia cardíaca a 6 meses, y además parece que se asocia con un riesgo incrementado de ACV. Este tipo de estudios, como el TOTAL y el TASTE, alertan de la necesidad de que tenemos que realizar grandes ensayos para comprobar la idoneidad de técnicas realizadas comúnmente y aceptadas como beneficiosas, incluso cuando parecen respaldadas por ensayos más pequeñitos. En 2012, las guías europeas de escasez hacían una recomendación tipo 2A para la trombectomía en el contexto del infarto con elevación de ST, y ya en el 2014 la recomendación pasó de 2A a 2B. Es muy probable que, si no tenemos nuevos datos, la recomendación pase incluso a clase 3 cuando se revisen las guías. El siguiente trabajo, una breve mención nada más, porque ya se comentó algo sobre él en la anterior reunión, el estudio STREAM, del que ya teníamos datos a 30 días, ahora tenemos datos a 12 meses, y fue publicado en septiembre del año pasado en el Circulation. Como sabéis, son pacientes con escasez que llegan de forma temprana al hospital con menos de 3 horas de evolución, pero a los que no se les podía ofrecer angioplastia primaria menos de 60 minutos, y se le utilizaron a angioplastia primaria o a fibrinólisis con tecnetoplase. Y lo que sabemos es que al año tanto la mortalidad cardiovascular como la mortalidad cardíaca es exactamente la misma en los dos brazos. Con esto no quiero decir ni mucho menos que la fibrinólisis tenga que ser la terapia de reperfusión ideal en este tipo de enfermos, pero sí que en pacientes con escasez y que no tienen opción de acceso rápido a un centro con posibilidad de angioplastia primaria, la fibrinólisis es una buena alternativa válida como terapia de reperfusión, con resultados similares a la angioplastia primaria en los pacientes que se tratan de forma precoz. Y este estudio, el STREAM, respalda las recomendaciones actuales de contemplar la fibrinólisis como una acción terapéutica en pacientes de alto riesgo, con pacientes jóvenes con un infarto anterior y más si tienen un bajo riesgo hemorrágico, que llegan precozmente al sistema sanitario si no les podemos ofrecer una angioplastia primaria de forma precoz. El siguiente estudio que vamos a comentar es el estudio RIS4, que fue comunicado en el TCT 2014, fue liderado por el doctor Fernando Alfonso, que tenemos, coincide hoy por casualidad, está en la mesa, así que cualquier duda al respecto la va a contestar él pues mucho mejor que yo, sin duda. Y
lo que tratan de establecer es cuál es el mejor tratamiento en pacientes que tienen restenosis sobre un stent liberador de fármaco. Si el balón liberador de paclitaxel o un stent liberador de fármaco de segunda generación liberador de Berolimus. Entonces, bueno, es un estudio multicéntrico en el que participamos 23 centros en España y se aleatorizaron 309 pacientes que tenían restenosis de un DES, una restenosis angiográfica al menos del 50% con angina o con isquemia silente, a ser tratados mediante un stent liberador de Berolimus de segunda generación o un balón liberador de paclitaxel. El objetivo primario era el diámetro luminal mínimo a 9 meses, después de hacer una angiografía de control, y también había un control clínico a los 12 meses para eventos cardíacos mayores. Lo cierto es que el diámetro luminal mínimo fue mayor en los pacientes tratados con stent frente al balón, tanto en segmento, que era el objetivo primario, como en la lesión. Y además, y para mí yo creo más importante, la relevancia clínica es que hubo menos eventos adversos en el grupo que recibió stent, fundamentalmente a expensas de TLR. De forma que al año de seguimiento el 96% de los pacientes que recibieron stent estaban libres de TLR frente al 87% con balón. Y si hablamos de eventos clínicos mayores, el 90% de los pacientes que recibieron stent no tuvieron muerte cardíaca, TVR o infarto de miocardio frente al 82% con balón liberador de paclitaxel, en ambos casos con diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, parece que en pacientes con restenosis de stent liberadores de fármaco, el tratarlos con un stent liberador de Berolimus de segunda generación es mejor que con un balón liberador de paclitaxel en cuanto al diámetro luminal mínimo y también en cuanto al número de eventos clínicos, fundamentalmente por menor TLR. El siguiente trabajo es el estudio MATRIX, es un estudio de acceso vascular. Es un paciente en el que se incluyen pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea escasez o escasez. Son más de 8.000 pacientes a dos brazos, uno de ellos acceso radial, otro de ellos acceso femoral, y destacar que más del 40% de los pacientes la anticoagulación fue con bivaliludina y muy poquito uso de 2B3A. Es decir, en ese sentido son pacientes en el que el grupo femoral podía tener algún beneficio. Dos objetivos, uno era analizar la mortalidad por cualquier causa, el infarto y el ACV, y además, un segundo en el que se añadía los sangrados BARC 3 o 5, los 3 son los que tienen repercusión clínica, los 5 son los sangrados fatales, como recordatorio. Y se observó que para cualquiera de los dos objetivos primarios, el acceso radial pues suponía un beneficio para el paciente, mayor aún, lógicamente, si se incluían los sangrados. De forma que el acceso radial, había menos mortalidad en el grupo, había mismo número de infartos y había menos sangrados. Y destacar también, muy importante, que había menos, hubo el número de infartos fue similar en los dos grupos, puesto que en registros previos y en estudios previos se había sugerido que quizá el acceso radial podía haber una incidencia mayor de infarto cerebral, pero en este ensayo con más de 8.000 enfermos la incidencia de ACV fue exactamente la misma. Los autores del trabajo realizan un metaanálisis con ensayos premios como el RIVAL, incluyendo el MATRIX, y los resultados son pues concordantes con los hallazgos de su trabajo, de forma que el acceso radial protege frente a los sangrados, protege frente a mortalidad por cualquier causa, sin un incremento de los ACVs, como vemos aquí abajo. De manera que las conclusiones de este trabajo, en mi opinión, son que en pacientes con síndrome coronario agudo, sea escasez o escasez, que son sometidos a tratamiento invasivo, el acceso radial protege frente al femoral en la incidencia de eventos clínicos adversos, fundamentalmente mortalidad por cualquier causa y sangrado, y por lo tanto el acceso radial, en mi opinión, debería ser el acceso vascular por defecto en los pacientes afectos de síndrome coronario agudo con ser sometidos a intervencionismo coronario. En este sentido, tenemos que decir que en España nos hemos incorporado pues de una forma plena al acceso radial, con un incremento continuo desde que tenemos datos, de forma que hoy en día el 65% de las angioplastias en nuestro país se hacen por acceso radial. Así que en este aspecto, como dice mi hijo, vamos a poner una happy face a la comunidad de hemodinamistas española, porque yo creo que las cosas se están haciendo bien. Y animo a los compañeros que aún no utilicen esta vía de forma rutinaria, pues que se animen a hacerlo. Me queda ya muy poquito. Es el último estudio que vamos a revisar, el estudio PRECOMBAT. Es un estudio ya antiguo, ya había resultados a 1 y a 2 años. Ahora tenemos datos que están publicados online y está pendiente de publicarse en papel el seguimiento del PRECOMBAT a 5 años. Y creo que es importante porque es un estudio en el cual los autores compararon el tratamiento percutáneo de la enfermedad de tronco frente al tratamiento quirúrgico. Yo creo que en este contexto, como el de la enfermedad coronaria, los estudios a 1, 2, 3 años nos dicen poco.
poco. Y si de verdad queremos competir de tú a tú con los cirujanos, tenemos que tener seguimientos a largo plazo, a más de 5 años. Esto es necesario. Este es uno de los estudios que nos proporciona estos datos. Breve resumen, 600 pacientes con enfermedad de tronco, tratamiento quirúrgico, tratamiento percutáneo. El tratamiento percutáneo era con stent de sirolimus de primera generación y el 90% de los, más del 90% de los implantes de stent fueron guiados por IBUS. El tratamiento quirúrgico, pues yo creo que la mejor cirugía que se puede ofrecer. El 97% de las DEAs recibieron mamaria, más del 65% de los bypasses eran arteriales y más del 60% de las cirugías fueron realizadas sin bomba. Yo no sé en vuestros hospitales, pero esto en mi medio, en mi entorno, es ciencia ficción. Los resultados del estudio. Analizaron un objetivo primario que era un combinado de mortalidad, infarto, ACV o TVR guiado por isquemia y no hubo diferencias entre ambos grupos, si bien ahí que tenemos que ser sinceros y decir que hubo mayor necesidad de revascularización, como es lógico, en los pacientes que recibieron stent que los pacientes que recibieron cirugía. Pero como digo, en el endpoint completo no hubo diferencias estadísticamente significativas, 17,5 frente a 14,3, y si eliminamos la necesidad de neovascularización, las líneas son absolutamente superponibles. En mi opinión, este estudio lo que nos dice es que los resultados del PreCOMBAT a 5 años están en línea con otros como el SYNTAX y corroboran las recomendaciones de las guías actuales en las que se contempla el intervencionismo coronario como una acción terapéutica válida para pacientes con enfermedad de tronco y anatomía favorable. Último resumen final de los 6 estudios que hemos visto. Mensajes finales. Culprit, paciente con angioplastia primaria y hallazgo de enfermedad multivaso. Probablemente sea mejor revascularización completa, queda saber cuándo hacerla y el papel de la guía de presión. El estudio total, la trombectomía en la angioplastia primaria, desde luego no está justificada de forma sistemática, aunque yo creo que nadie lo hace de forma sistemática, todo lo hacemos en pacientes seleccionados, y hacen falta nuevos trabajos para detectar el subgrupo de enfermos que pueda beneficiarse con la espada de Damocles del ACV, que hay que ver si esto es así o no. El stream a 1 año, la fibrinólisis es una opción válida para pacientes que contactan pronto con el sistema sanitario y que a los que les podemos ofrecer unos tiempos portavalor elevados. RIBS 4, restenosis de stent farmacoactivo, mejor stent liberador de fármaco de segunda generación que vano liberador con droga. Matrix, pacientes con síndrome de coronario agudo que van a recibir tratamiento invasivo percutáneo, acceso radial mejor que el femoral, puesto que el enfermo va a tener menor mortalidad y menos sangrados, y estudio pre-combat, intervencionismo percutáneo a 5 años, no inferior a cirugía en el tratamiento de pacientes con enfermedad de tronco y con lesiones favorables. Perdonad por la velocidad y muchas gracias por la atención. De llamar para hablar de farmacología, Juan Miguel Ruiz Nodar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta la invitación para venir a esta reunión, lo cual es un auténtico placer. Y bueno, pues hablar de las novedades en farmacología en estos últimos… En este último año, pues no es fácil. No es fácil porque son muchísimas cosas las que se han generado. Y en primer lugar hubo unas guías nuevas que se publicaron a final de agosto del año pasado, donde ya se deja de hablar de los prasugrel y ticagrelor, se da ya su prioridad total en el tratamiento de pacientes isquémicos, fundamentalmente la angioplastia primaria, como los fármacos selectivos, y ya relegan claramente al clopidogrel, al fármaco que debemos de usar cuando no podamos o esté contraindicado el uso de prasuotica. Por otro lado, en ese mismo día se presentó el estudio Atlantic, que luego les comentaré, pero ya habían posicionado las guías europeas como el uso del inhibidor 2B3A, el inhibidor del ADP, en el primer contacto médico. He intentado resumirlo en estos 4 puntos de los que voy a intentar hablar, presentarle un poco lo más trascendente, sabiendo que probablemente cada uno de los que estamos aquí hubiéramos puesto estudios distintos, ¿no? Y seguro que probablemente tengan ustedes más razón en los que hubiesen elegido. Pero bueno, yo he seleccionado los que creo que tienen por lo menos trascendencia en nuestra práctica habitual. Si empezamos por el pretratamiento, obviamente hay que hablar del Atlantic. El Atlantic se comunicó el mismo día que se presentaron las guías y se publicó en el New England, y lo que hacía era, ni más ni menos, que bien lo saben, randomizar a dosis precoz de ticagrelor.
dada por el servicio de emergencias cuando diagnosticaba el infarto o dar el ticagrelor cuando el paciente llegaba a la sala de hemodinámica. Era un ensayo clínico doble ciego en angioplastia primaria y bueno, pues la gran virtud de este estudio, yo creo que fue su gran defecto, que fue el corto tiempo de retraso que hubo entre el primer contacto médico y la llegada a la sala hemodinámica, 30 minutos. Obviamente esto se aleja bastante de lo que es la realidad. Nosotros participamos en Atlantic con estos tiempos, cuando nosotros tenemos tiempos medios por encima de 78 minutos. Esto fue lo que hizo que, pues, bueno, una de las causas que se ha hipotetizado, que no se alcanzó el objetivo primario. El objetivo primario de eficacia no mejoró el descenso, la resolución del segmento ST, ni se mejoró el flujo TIMI-3 en aquellos pacientes que llegaban a la sala hemodinámica pretratados con ticagrelor. Sí que hay datos importantes que tenemos que tener en cuenta, yo creo que tienen su peso. El subgrupo de los pacientes tratados con mórficos. En estos pacientes, los pacientes que no se habían tratado con morfina, sí se alcanzó el objetivo de eficacia, lógicamente, o se hipotetiza por la lentitud de la absorción de los fármacos, fundamentalmente penaría al pretratamiento con ticagrelor, y por otro lado por la gran cantidad de vómitos que genera la morfina en los traslados, de tal manera que muchos de los pacientes pretratados llegaban sin medicación a la sala de hemodinámica. Otro aspecto importante también a reseñar, fue uno de los objetivos secundarios, es que no hubo en el grupo pretratado ninguna trombosis subaguda. Este es un dato que yo creo que también es importante, ninguna trombosis aguda. Y la trombosis subaguda al mes fue bajísima, del 0,2%, lo cual tampoco, pues en un contexto de infarto, no estamos acostumbrados, cuando sí que nos movemos con trombosis en torno al 1% en cualquier ensayo clínico de angioplastia primaria. Y yo creo que el tercer aspecto positivo para sacar de un estudio que fue negativo en el objetivo primario fue la seguridad. Era una estrategia segura y al fin y al cabo los enfermos graban lo mismo, pretratáramos al enfermo o esperáramos a llegar a la sala de hemodinámica. El segundo gran aspecto del que se ha discutido muchísimo este año ha sido la duración óptima de la doble antiagregación. Se han presentado muchísimos estudios este año, hay otros en marcha y bueno, yo les voy a presentar pues básicamente cuatro estudios. En el AHA de este año pasado presentaron estudios que intentaban demostrar si el antiagregar es, perdón, si el antiagregar menos tiempo, 6 meses frente a 12 meses, era positivo y los dos estudios los demostraban. Por otro lado, otro estudio, el DAB, intentó estudiar si era mejor prolongar la doble antiagregación y también demostró que era mejor. Estos demostraron que era mejor reducirla y estos demostraron que era mejor alargarla. Una diapositiva de cada uno de estos estudios, este fue el Italic, randomizó a 1.800 enfermos a 6 meses frente a 24 meses de doble antiagregación y bueno, pues no hubo ninguna diferencia a nivel del objetivo primario de eficacia, infarto, muerte o necesidad de revascularización. Fue idéntico prolongáramos la doble antiagregación a los 24 meses o la suspendiéramos a los 6 meses. Lo que hay que analizar en estos estudios siempre, yo creo, que es el tipo de pacientes que estamos incluyendo. Y en este estudio, concretamente, solo hubo un 7% de pacientes con infarto. Hablábamos claramente de una población de bajísimo riesgo, donde yo creo que estamos todos convencidos que los 6 meses de doble antiagregación sería más que suficiente. Otro estudio presentado también ahí fue el ISAR-SAFE del grupo de Castrati y bueno, pues también randomizaban lo mismo a 6 frente a 12 meses de doble antiagregación y volvía a pasar lo mismo, no había superioridad en prolongar la doble antiagregación respecto a recortar a los 6 meses y volvemos a ver lo mismo, aquí había más pacientes pero más del 60% eran pacientes estables sin síndrome coronario agudo. Y el tercer estudio grande presentado en el AHA fue el DAB. El DAB era un estudio que intentaba demostrar si prolongar la doble antiagregación a 30 meses era mejor que dejarla a los 12 meses recomendado por las guías. Lo que se hacía era los enfermos que se habían implantado un stent, a los 12 meses, si no habían tenido eventos hemorrágicos, si no habían tenido eventos isquémicos, se randomizaban a continuar con la doble antiagregación, fundamentalmente clopidogrel y algo de prasugrel, o dejarlos exclusivamente con aspirina. Entonces, pues bueno, lo que se observó en este estudio es que la población seguía siendo una población de relativo bajo riesgo, la mayor parte eran pacientes estables y sobre todo los pacientes eran ya absolutamente estables en cuanto a que habían estado un año sin eventos ni isquémicos ni hemorrágicos. ¿Qué ocurrió o qué demostraron? Pues que la trombosis de la stent se reducía, como era lógico pensar, con la doble antiagregación prolongada
y que el evento combinado de MACE, muerte, infarto o ictus también se reducía a favor de la prolongación de la doble antiagregación. ¿Cuál era el peaje? Pues más sangrados, mayores o intermedios y más mortalidad. Había más mortalidad, probablemente mortalidad no cardíaca, pero había más mortalidad significativamente superior en el grupo de la doble antiagregación. Algo de lo que se ha hablado yo creo que poco, yo creo que es una de las claves de este estudio, es que el beneficio del prolongar la doble antiagregación se obtuvo exclusivamente en pacientes tratados con stents Cypher y stent Taxus, stents que dejamos de usar en Europa hace yo creo que 6 o 7 años. Por tanto, cuando los pacientes eran tratados con stents Resolute, Science o Promus, no había ninguna diferencia en prolongar la doble antiagregación no había beneficio en aumentar o prolongar la doble antiagregación. Por tanto, una de las conclusiones importantes es lo que decidimos ya aquí en Europa, que es que estos stents de primera generación hay que eliminarlos definitivamente del mercado. Y después, bueno, pues comunicado y publicado ahora en el ACC un estudio que, si bien no es de intervencionismo, sí que es de enfermos tratados con angioplastia en los años previos, la mayor parte de ellos. Pacientes con infarto ya en una fase estable. El estudio Pegasus, en los que se plantean si estos pacientes ya en fase estable, la doble antiagregación con ticagrelor es superior a mantenerles con la terapia estándar con que tenemos a estos enfermos, que es la aspirina. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Se analizan de forma ciega 2 dosis de ticagrelor, la estándar que tenemos, 90 miligramos cada 12 horas y una de 60 miligramos cada 12 horas, frente al placebo, que eran los pacientes que tomaban exclusivamente aspirina. Pues el endpoint primario, que es el mismo de todos estos estudios, es favorable al uso de la doble antiagregación con reducción de MACE frente a los pacientes que estaban exclusivamente con aspirina. Y volvemos a lo mismo, sabiendo que hay que pagar un peaje de sangrados mayores y menores, si bien es importante saber que los sangrados fatales o las hemorragias intracraneales fueron idénticas en los pacientes tratados con ticagrelor que en los pacientes tratados con placebo. Concluyen los investigadores del Pegasus que la prolongación de la doble antiagregación con aspirina y ticagrelor debería considerarse en pacientes adecuados con infarto en sus antecedentes personales. Y estos son estudios que se han publicado o se están publicando o se están terminando y se van a publicar en breve. Por tanto, cuestiones sobre la duración de la doble antiagregación vamos a seguir teniendo mucha discusión en los próximos años, si bien yo creo que ninguno va a cambiar el paradigma que tenemos actualmente del tratamiento estándar de los 12 meses de doble antiagregación en el síndrome coronario agudo. Y más que nada cuando empieza a haber también bastantes críticas a este tipo de estudios, y si a alguien le interesa el tema, son 2 cartas publicadas esta semana en JACC, en una del Servicio de Epidemiología de Suiza, de Génova, donde critican los estudios diseñados de no inferioridad y ponen bastantes dudas sobre un estudio publicado precisamente por Colombo, en el que estudiaba lo mismo, 6 frente a 12 meses de doble antiagregación, que era el estudio Security, que no les presento por ser similar a los previos. Avanzamos y, bueno, vivaliludina va a ser muy rápido porque tampoco hay mucha novedad. Las guías europeas lo posicionaron, pues bueno, un poco como lo que tenemos actualmente en el síndrome coronario agudo como una alternativa en la angioplastia a la heparina con Reopro, y la angioplastia primaria lo posiciona por detrás de la heparina, indicación 2A. ¿Ha habido algún estudio nuevo? No, lo que yo creo que es un metaanálisis interesante, que es este metaanálisis publicado hace un par de meses, donde se analiza por los grandes estudios de vivaliludina de los últimos años, Euromax, el HIT, el Horizons, y bueno, pues donde al fin y al cabo concluye yo creo que lo que tenemos claro ya todos con la vivaliludina después de varios años analizándose, ¿no? Pues bueno, la mortalidad no se reduce ni se aumenta frente a la heparina. Sabemos que la trombosis del stent aumenta con la vivaliludina respecto a los pacientes tratados con heparina. Este es el hándicap de la vivaliludina. Y bueno, y por otro lado, su virtud es que los sangrados mayores son menores respecto al uso de heparina y Reopro, pero similar al uso de heparina y Reopro en situaciones de bailout. Por tanto, no hay grandes novedades en este aspecto. Incluso se ha comunicado ahora en el ACC un subestudio del Matrix donde se viene a ver lo mismo. Sabemos que con heparina hay más sangrado que con vivaliludina. Sabemos que con vivaliludina hay más trombosis del stent que con heparina. Y ya para terminar, otros fármacos que se están estudiando muchísimas moléculas. Le voy a presentar algunas con las que había muchísima expectativa. Y bueno, pues al fin y al cabo se están analizando ahora mismo pues la mejoría probablemente
desde diferentes puntos de vista, muchas veces desde el punto de vista de la reperfusión fundamentalmente, evitar daño de reperfusión en el infarto agudo de miocardio, ahora que sabemos que tenemos la estrategia de angioplastia primaria pues establecida como el gol estándar cuando podamos aportarla en tiempos adecuados. Estos estudios los resumo brevemente. Lo primero es un estudio que no es farmacológico, bueno, es sobre oxígeno, pero yo creo que sí que es importante, y esto surgió como consecuencia de una revisión de la Cochrane hace 2 años, hecha precisamente por un compañero mío del Hospital General de Alicante, el doctor Juan Cabello, en el que alertaban de que el beneficio de la rutina del oxígeno utilizado de forma rutinaria en el paciente con infarto podía no aportar beneficios, incluso ser dañino, y urgían a realizar ensayos clínicos en esta línea. Se organizaron rápidamente varios ensayos clínicos, se ha comunicado el estudio AVOID, en el que ya efectivamente randomizan pacientes sin necesidad, sin hipoxia, sin necesidad de oxígeno con infarto agudo de miocardio dirigido a angioplastia primaria, y lo que se observa es que los pacientes que se usa de forma rutinaria oxígeno sin necesitarlo, entre comillas, son pacientes que van a tener infartos mayores tanto con CPKs más altas, troponinas más altas, como mayores infartos en la resonancia magnética de los 6 meses. Otro estudio presentado ahora por Michael Gibson fue el estudio Embrace STEMI sobre una molécula, el Vendavia, que es un protector del daño mitocondrial. O sea que ya se está estudiando un poco, ya sabiendo que la terapia del infarto de la angioplastia primaria llega hasta donde llega, intentar probablemente reducir lo que son los efectos dañinos de la reperfusión. Entonces, bueno, había bastante expectativa con esta molécula por ser una molécula que había demostrado mucho beneficio en laboratorio y en series pequeñas, y se randomizaron 300 enfermos angioplastia primaria con el uso de la molécula o no uso de la molécula. Los infartos en este primer es un estudio 2A para un poco de cálculo de muestra. Los resultados no son ni negativos ni positivos, no aportan ningún beneficio. Por tanto, son resultados idénticos a los del placebo. Por tanto, yo creo que es una molécula que no tiene más recorrido que este. Y una molécula también en la que había muchísimas expectativas fue la que generó este estudio presentado por Rosana Meran Aran, el ACC, el Regulate PCA. Es una molécula, el concepto es muy atractivo, es una molécula, un inhibidor muy potente del factor 9A de la coagulación, que lo que hace es inhibir la angioplastia primaria de forma muy rápida y muy eficaz la anticoagulación, de tal manera que te da niveles de anticoagulación muy rápidos cuando tú lo necesitas, que es durante la angioplastia primaria, terminas la angioplastia primaria y usas al fin y al cabo un antídoto que reviertes completamente el efecto. De tal manera que tengo el efecto bueno de la anticoagulación, hago la angioplastia y me quito los efectos malos de las complicaciones hemorrágicas. La teoría era hiperatractiva, quisieron randomizar a 13.000 enfermos, hubo que suspender el estudio a los 3.000 enfermos por problemas, porque los enfermos sangraban más, no aportaban nada en eficacia, en términos de eficacia, y había un 1% de reacciones anafilácticas graves con incluso muertes. Por tanto, es una molécula que antes de salir ya ha desaparecido, está muerta. Y nada, ya para terminar, pues bueno, yo creo que hay que terminar con este estudio, un estudio español, el estudio METOCAR, coordinado desde el Hospital Clínico de Madrid por Borja Ibáñez, pues bueno, donde este año han presentado ya el seguimiento de los pacientes al año. Y donde, pues bueno, hay datos muy atractivos, lo han publicado hace escasas semanas en JACC, donde parece que los pacientes tratados con metoprolol tienen menos reingresos por insuficiencia cardíaca o necesidad de desfibriladores y resincronizadores que los pacientes tratados con placebo. Es un endpoint blando, pero abre expectativas enormes e ilusionantes, y lógicamente lo que se exige ahora ya es demostración con eventos clínicos grandes, ensayos clínicos de gran número de pacientes que sé que lo tienen en marcha. Y, por tanto, ya concluyo con esta diapositiva. Bueno, pretratamiento de la angioplastia primaria. Bueno, yo creo que sí cuando no haya ninguna duda. Si no, no tiene ningún sentido en pacientes dudosos, pacientes complejos o en traslados cortos. No perdamos ni un solo minuto y hagamos la angioplastia cuanto antes mejor, que es lo que sabemos que aporta mucho. ¿Duración óptima de la doble anteagregación? Pues bueno, lo hemos discutido este año mucho, se va a seguir discutiendo. No creo que nadie vaya a cambiar, ningún estudio tal y como están diseñados todos, vaya a cambiar la doble anteagregación de 12 meses en el síndrome coronario agudo. Y sí que es verdad que ahora tenemos cada vez más argumentos para adaptar nuestro paciente a lo que nos interese, a
aquellos pacientes que queramos prolongar por ser pacientes de altos riesgos isquémicos, tenemos argumentos y sabemos que con los stents que estamos usando ahora, si tenemos que recortar la doble integración a 6 meses o a 3 meses, lo podemos hacer con toda la tranquilidad del mundo. La bivaliridina no es más que una alternativa atractiva, pero una alternativa al tratamiento que tenemos en la angioplastia, que es la heparina o la heparina con Reopro. Y bueno, pues que sepan que hay ahora mismo muchísimos estudios de los que van a seguir oyendo hablar, analizando diferentes moléculas, diferentes puntos de vista, ahora mismo con impuestos todavía blandos de tamaño del infarto, pero que hacia aquí yo creo que ver la investigación en los próximos años, por lo menos para seguir teniendo el tema activo. Gracias por su atención. Mesa redonda, és d'imatge i anàlisi funcional, Xavier Escanet. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con todos vosotros. El campo que voy a tratar es un campo obviamente interesante, lo he centrado en el campo intracoronario. Inicialmente se hablaba de imagen, pero he pensado que obviamente estábamos hablando de imagen intracoronaria. He seleccionado una serie de áreas que tienen, me parece, contribuciones importantes, fundamentalmente por agruparlas un poco e ilustrarlo o darle un hilo conector con lo que es nuestra práctica cotidiana. Obviamente, quizá la primera publicación que nos influye son necesariamente las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, donde con esta tabla, como veis, pues resume muy claramente cuáles son los grados de recomendación y de evidencia que tienen las distintas técnicas de diagnóstico intracoronario. ¿Qué novedades hay? Bueno, ya sabíamos que tenía el FFR tenía una indicación 1A para la valoración de estenosis hemodinámicamente significativas. Hace poco el chairman de las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología me recordó que era únicamente en caso de que no hubiera evidencia de isquemia disponible y que además que se podía buscar en caso de duda antes de hacer una guía de presión. Hay un aumento, es interesante que, por ejemplo, el estudio FAME no ha logrado, digamos, aumentar más la indicación de la guía de presión en los pacientes con enfermedad multivaso. Tiene una recomendación 2AB. Y lo que sí hemos visto es un cambio en la indicación de la utilización del IBUS, que ha pasado de una clase 2B con nivel B de evidencia a una clase 2A. Esto ha sido en gran parte, además, gracias al trabajo de cardiólogos españoles, muy especialmente pues dentro del estudio NITRO y los estudios después que han salido a continuación, ¿no?, que han influido mucho en esta decisión. Con respecto a la OCT, como veis, el grado de evidencia que se les dan las clínicas de las guías de práctica clínica es un nivel C y dejan realmente pues en un nivel bajo de evidencia la utilización de la OCT, ya sea para ver los mecanismos de fallo del stent o para optimizar el stent en su implantación. Unas palabras aquí acerca del IFR en las guías de práctica clínica, donde dicen que, bueno, que realmente pues que son recientes, que pueden, a lo mejor tienen la intención de facilitar los estudios, pero que necesitan todavía estudios a largo plazo. Bueno, lo que sí hemos tenido una serie de estudios que nos han ampliado un poco nuestro conocimiento acerca de qué es lo que realmente nos está diciendo la guía de presión y de hecho, y cómo debemos leer los resultados de la guía de presión. Este es un trabajo muy interesante de Nils Johnson, donde básicamente lo que ellos han hecho es un metaanálisis de 51 estudios donde se había valorado la guía de presión como un instrumento de decisión para tratamiento médico o para tratamiento de intervencionismo. Y se basa en esta utilización de dos curvas donde tenemos los eventos asociados a bien al intervencionismo o los eventos asociados al tratamiento médico en relación con la severidad de la estenosis en FFR. Como veis aquí, si uno tiene un FFR muy, muy bajo, lo cual indicaría isquemia,
esperaría que hubiese más eventos en el tratamiento médico y menos en el intervencionismo. Y por el contrario, si el FFR fuese muy alto, uno esperaría más eventos en el intervencionismo innecesario que con el tratamiento médico. Pero el punto interesante es que este punto de cruce sería lo que nos diría realmente el punto de corte óptimo donde encontraríamos que el FFR pues estaría dándonos un factor protector o un factor decisorio con respecto a si hacer intervencionismo o tratamiento médico. Y ahí es un poco donde vienen las aparentes sorpresas, porque cuando todo el mundo ha estado barajando el punto de corte entre la famosa zona gris de 0,80 y 0,75, resulta que el valor estimado de FFR para este cálculo de riesgo es realmente un valor mucho más bajo, de 0,67. Y además lo que es muy interesante es que esto viene a confirmar datos que normalmente no se veían, porque esto es, por ejemplo, el estudio FAME 2 que estaba en la literatura y donde los datos que estaban en el suplemento online demostraban que efectivamente para poder demostrar que la angioplastia era mejor guiada con PCR que el tratamiento médico, había que ir a un punto de corte muy, muy bajo, de 0,65. Hay más trabajos que vienen a apoyar que realmente el valor de FFR, que nos habla de un riesgo importante de tener un evento en el futuro, se está en torno a estos valores. Este estudio también mostró que cuando uno hace FFR después de haber implantado un stent y uno se observa pues, que hay pacientes donde el FFR continúa siendo muy bajo, son terciles de este valor o bien se normaliza mucho, pues que efectivamente los problemas que aparecen a largo plazo en estos pacientes guardan relación con este gradiente, digamos, de carga hemodinámica residual, vamos a llamarlo así. Si bien es cierto que esto pues, no quiere decir que a lo mejor se pueda optimizar con el tratamiento, con una optimización del stent, sino que sea intrínseco a la enfermedad del paciente. A mí me parece que un estudio que realmente ha cambiado nuestra concepción con la utilización del FFR es el estudio RIPCOR. Es un estudio muy, muy práctico, que en lo que se basa es, en primer lugar, en interrogar todos los vasos con tamaño de stent, apartarnos de esta idea que se venía haciendo de utilizar la guía de presión solo en las estenosis limítrofes y utilizarlo en todos los vasos que sean potencialmente targets, ¿no?, de la angioplastia. Y entonces lo que ellos hicieron fue, en primer lugar, trazar cuál sería el tratamiento en base a la angiografía, decirle al médico que saliese de la sala hemodinámica, hacer FFR en todos los vasos y luego, a continuación, en base a esa evidencia y con las pruebas de isquemia que hubiese, tomar una decisión. De tal forma que al principio, pues, por ejemplo, se había tomado la decisión de que en estos 200 pacientes, pues 72 fueran a tratamiento médico, 90 fueran a angioplastia, 23 a cirugía, etc. Pero al ver los datos que se habían obtenido con el FFR, esta decisión cambió sustancialmente, como veis aquí. De tal forma que globalmente, en un 25% de los casos, el tratamiento que se había pensado inicialmente, cirugía, intervencionismo, tratamiento médico, se veía afectado por esta nueva información que venía de interrogar los vasos. Bueno, si se va a utilizar esta estrategia de interrogar todos los vasos, tenemos que progresar en hacer que la fisiología sea una cosa muy sencilla, que se pueda hacer de una forma muy, muy rápida. Y ahora lo que vamos a ver son algunos estudios que van en esta dirección. ¿Cómo simplificar la imagen y la fisiología? Bueno, obviamente, aunque soy parte de este estudio, este es un estudio más importante que se ha hecho comparando el FFR y el IFR hasta ahora. Es un estudio multicéntrico con 50 centros en Estados Unidos, en Europa. Y este estudio lo que viene a demostrar, utilizando esta estrategia híbrida, es que efectivamente con el IFR y el FFR combinados, uno puede clasificar adecuadamente el número de estenosis en el 94% de los casos comparado con el FFR y eso sí, pues ahorrándose la necesidad de la adenosina en casi el 70% de los casos, ¿no? Lo que sí resultó también muy interesante y lo publicamos en el mismo número de Jack, pero como una carta al editor, fue un análisis post hoc donde explorábamos cuál era el valor de este índice que era mucho más sencillo, que es el PDPA, que estaba por ahí rondando y sorprendentemente nos encontramos que el PDPA había también aumentado proporcionalmente en comparación a estudios previos y también demostraba tener un valor diagnóstico muy importante. Con lo cual, estamos aquí en esta situación de que si bien yo creo que no son para nada dos índices semejantes y hay pruebas que cuando comparan el FFR, el IFR y el PDPA contra la isquemia muestran que de hecho son bastante parecidos, sin embargo sí que ha sido una gran sorpresa para todos encontrarnos esta superposición.
Otro aspecto es decir, bueno, si abandonamos ya la idea de que no hace falta la hiperemia completa, ¿por qué no con un poquito de hiperemia a lo mejor nos llega, ¿no? Y esta es la idea del estudio Contrast, donde con 750 pacientes lo que se hizo fue utilizar el contraste como un medio hiperémico y compararlo a través de este esquema un poco complicado del estudio, de adquisición de datos, compararlo con el PDPA y con el IFR, teniendo el FFR como referencia. Bueno, fijaros que en el contraste, por ejemplo, la curva bajo el área ROC para el IFR en Advice 2 era 90, aquí es 0,87, pero bueno, a pesar de todo muestra que posiblemente, efectivamente, una inyección de contraste utilizando el PDPA, no sé si podemos llamar FFR con contraste, vamos, digamos, PDPA con un poquito de hiperemia se acerca más al valor del FFR. Y esto sería utilizando un punto de corte de 0,83. Hay formas también de introducir simplificación o mejor utilización del IBUS en la práctica clínica. Bueno, lo que hemos visto en el último año es la aparición de sistemas que nos facilitan la utilización del IBUS y la OCT, proporcionándonos un corregistro simultáneamente con la angiografía, que es lo que utilizamos para hacer intervenciones. Estos son nuestro centro, estudios hechos con las dos técnicas, ¿no? El sistema de Volcano, el sistema de St. Jude, incluso hasta con el sistema de Terumo, existe una posibilidad de poder tener la imagen y ver dónde se está desplazando la lente. En este estudio, que es un estudio publicado por Herbsgaard, lo que los investigadores hicieron fue intentar ver de qué forma la utilización de estos métodos de corregistro mejoraba lo que es la implantación del stent. Y para esto utilizaron una metodología un poquito compleja que no voy a describir, pero que básicamente se busca en ver el error de corregistro, el error geográfico de implantación del stent, etcétera, etcétera. Y para ponerlo de forma muy, muy corta, lo que ellos vienen a decir es que en la utilización, digamos, guiada por la angiografía sin el corregistro, realmente se dejan sin cubrir un número muy importante de estenosis o partes de la estenosis que realmente se podrían llegar a mejorar, porque esta implantación de stent fue basada en la angiografía, pero intentada, hecha a ojo, digamos, por el intervencionista, se podrían mejorar en caso de utilizar un sistema automatizado de corregistro. Otro desarrollo muy importante, el mapeo de presión intracoronario, que ya existía hace mucho tiempo, esto es con el sistema de St. Jude, en un vaso con una afectación difusa como esta, que estáis viendo aquí en la reconstrucción con OCT, veis cómo el gradiente de presión al hacer un pullback pues va desapareciendo de forma muy, muy homogénea, ¿no? Es muy difícil decir aquí dónde está la estenosis más significativa. Claro, para esto había que dar adenosina intravenosa y mucha gente no usa adenosina intravenosa. Mucha gente no usa siquiera el FFR porque hay que dar adenosina y la mayor parte de la gente, en todo caso, dan adenosina intracoronaria. La ventaja es que ahora tenemos sistemas que no precisan la utilización de adenosina, que se basan en la utilización del IFR y que, por lo tanto, pueden facilitar este mapeo de los vasos para saber exactamente a qué nivel del vaso se está produciendo el cambio significativo en la hemodinámica del vaso y que a lo mejor eso nos puede orientar hacia dónde tratarlo, ¿no? Este es un artículo en JACC, Cardiovascular Interventions, que estudia precisamente la utilidad de este sistema y además estudia cómo sería posible hasta predecir, una vez que uno ha visto el sitio donde debe tratar, que en este caso es esta estenosis concreta que está allí porque tiene un mayor número de unidades, cómo es posible después, al observar la respuesta final, predecir cuál va a ser, antes de poner el stent, el resultado hemodinámico final. Y que en este estudio también proponen que, comparado con el PDPA o con el FFR, esta metodología proporciona además un trazado mucho más nítido de lo que son los cambios hemodinámicos a lo largo del vaso. Utilizaciones de este sistema. A mí me ha gustado mucho esta utilización del sistema en una comunicación Europcr, un grupo japonés de Takashi Akasaka, es doctor Shiono, básicamente lo que hacen es valorar con este pullback de presión si existe enfermedad difusa o enfermedad focal, que es estrictamente hemodinámica, no angiográfica. Y estos son pacientes que por un motivo u otro van a ir a cirugía. Entonces lo que ellos hicieron fue ver a largo plazo cuál era el resultado de la implantación de injertos de mamaria izquierda haciendo TAC multicorte en estos pacientes. Lo que ellos encontraron es que
En este patrón difuso de enfermedad se producía un fracaso del injerto de mamaria en un 31% de los casos frente al 9%. Por tanto, puede ser, parece una aplicación muy interesante de este patrón de enfermedad difusa para hablar de cosas que pueden, por los motivos que hay que todavía elucidar, ser obstáculos o bien para Lima o para el propio cirujano. Y por último, el campo del infarto de miocardio. Ya antes tuvimos ocasión de hablar del PRAMI y del CULPRIT. Yo creo que este es el tema en el que estamos todos. El DANAMI 3 PREMULTI tiene la característica de que, de nuevo, lo que ha hecho es tratar de forma intrahospitalaria a los pacientes con estenosis no culpables en la enfermedad multivaso del infarto de miocardio, pero utilizando FFR. Y lo que ellos demostraron es que efectivamente hay un beneficio muy importante de los pacientes que han sido revascularizados de forma completa dentro del mismo estancia hospitalaria y utilizando FFR. Es cierto que esta reducción, digamos, de eventos fue marcada fundamentalmente por una menor tasa de revascularización, pero vamos, es un estudio interesante. Otro aspecto es la utilización de la OCT en la lesión culpable para valorar la cantidad de trombo. Y de nuevo, antes se hizo mención al total. Este es el subestudio del total que estudia el valor de la OCT para ver como un testigo cuál es el impacto que está teniendo sobre el trombo la aspiración. Y vienen a decir que realmente tres conclusiones importantes. Una, no hay, digamos, mucho trombo en la mayor parte de los pacientes, que la cantidad de trombo que se ve en los pacientes que llegan con infarto al total no es demasiado alta. En segundo lugar, no hay impacto en la trombectomía. Fijaros, este es el momento en el que se va a llegar a implantar el stent y la carga de trombo en el árbol, digamos, de trombectomía, en el ramo de trombectomía y en el ramo de intervencionismo sin trombectomía, no hay diferencias significativas. Y no queda más trombo dentro del stent en ninguno de los dos grupos. Es decir, no existe un efecto protector de la trombectomía. Bueno, yo creo que realmente lo que estamos aquí de forma clara es llegando al final de un paradigma, ¿no? El paradigma que lo que estaba buscando de forma denodada era demostrar que la embolización del trombo era el determinante de que los pacientes con infarto de miocardio fuesen mal. Y creo que el total ya pone el punto final a este paradigma. Pero realmente, al mismo tiempo, tenemos un nuevo paradigma que ha emergido y que va cada vez con más fuerza, que nos dice que lo que hace que los pacientes con infarto de miocardio vayan mal es la hemorragia intramiocárdica, que está después asociándose a la aparición de lo que antes se llamaba microvascular obstruction, obstrucción microvascular, de nuevo una metáfora utilizada por la gente de la resonancia magnética para referirse al paradigma de la obstrucción por trombitos que se iban impactando, pero que en realidad tiene un origen totalmente distinto. Y desde ese punto de vista, aquí nos metemos en la utilización en el infarto de lo que es las técnicas de fisiología para predecir ¿qué pacientes de estos que hacemos angioplastia primaria van a desarrollar daño microvascular? Y recordar que este fenómeno de non-reflow o de microvascular obstruction, como queramos llamarlo, sucede en el 20-30% de los pacientes en los que hemos hecho una angioplastia y es tan fenomenal desde el punto de vista angiográfico. Bueno, esto es lo que nos explica un poco por qué todas estas distintas técnicas de fisiología intracoronaria nos van a ser útiles. Porque si queremos estudiar específicamente lo que está pasando en la microcirculación y muy específicamente lo que tiene que ver con el desarrollo de edema y hemorragia intramiocárdica, tenemos que utilizar índices como, por ejemplo, el IHDVPS, la pendiente en diástole de la presión y velocidad de flujo en hiperemia, la presión de flujo cero, cosas que la gente no está realmente muy habituadas, pero que sabíamos que nos dan una respuesta a esto. Y por eso, este estudio en el que nosotros también estuvimos involucrados fue un estudio muy revelador, un estudio con 60 pacientes, en los que después de la angioplastia primaria se hizo Doppler y presión, y luego a continuación se calculó la pendiente de esa relación que os comentaba y la presión de flujo cero, y además se les hizo un PET y una resonancia magnética para ver si desarrollaban obstrucción microvascular y para ver cómo evolucionaba el miocardio desde el punto de vista de daño microvascular.
Y el estudio lo que vino a mostrar de forma muy clara es que efectivamente, donde se decía que se producía obstrucción microvascular, lo que tenemos es compresión microvascular. Como podéis ver aquí, la presión de flujo cero, la presión a la cual colapsa la microcirculación coronaria, es mucho más alta en los pacientes que desarrollan ese patrón característico de la resonancia magnética que va a determinar después, no el patrón, sino la enfermedad subyacente, el pronóstico del paciente a largo plazo. Finalmente, desde un punto de vista estrictamente personal, ¿cuál fue la publicación en el 2015 que me influyó más? Y esto lo hago realmente porque en esta sala estáis muchas de las personas que contribuisteis a ella. Esta es la publicación que más me ha influido a mí personalmente. Es un libro con Patrick Serruis y que donde hay 50 capítulos. Y como digo, muchas gracias a todos los que contribuisteis con capítulos o enviando casos clínicos, porque ha sido realmente una experiencia excepcional haber estado trabajando sobre esta imagen, este libro de imagen y fisiología. Muchas gracias. Temos agora tempo para fazer uma discussão. Há perguntas da audiência aos palestrantes, por favor. Quem gostaria de... Vamos fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes para poder discutir os temas. Não há perguntas. Uma questão que eu posto aqui é... Alfonso, de stroke, aqui na cardiologia intervencionista, para o stroke, que perspectiva tens de cardiólogos? Porque tens uma rede, um network montada e o tratamento percutâneo de stroke, a cardiologia tem algum papel ou não? La verdad es que una de las cosas que has comentado que echabas en falta es todos los estudios que ha habido de stroke y que no se han tratado aquí, y es porque quizá los cardiólogos españoles, pues a diferencia de otros sitios, no nos interesa mucho el tema, no nos metemos mucho. Yo tuve el otro día la oportunidad de ver un código ictus en mi hospital, que además un código ictus que se complicó, y la verdad es que cuando hablas con los neurólogos intervencionistas y intentando ver cómo se soluciona un problema aplicando lo que sabemos de cardiología intervencionista en coronarias, en corazón, son curiosamente dos mundos completamente distintos. Cómo se cierra el vaso, cómo se aspira, cómo se cojan los stents, no tienen nada que ver con lo que hacemos. Y lo que está claro es que debemos hablar más entre nosotros para poder aprender, porque estamos usando técnicas completamente diferentes que además no las conocemos entre nosotros. Yo creo que ha habido avances espectaculares en stroke, pero yo sinceramente no me considero experto y quizás si quieres tú comentar. No es cuestión de ser experto, es cuestión de conseguir montar una red en todo un país donde hay muy pocos radiólogos que hacen intervención y es muy difícil formarlos. O sea, una de las críticas o controversias que hay a nivel casi político es porque en algunas ciudades, por ejemplo como Madrid, pues se defiende que se haya un número importante de centros que hagan angioplastia primaria, si es suficiente, si son demasiados, y que sin embargo el código ictus, el stroke, se ha organizado muy bien. En parte se ha organizado muy bien porque no hay radiólogos intervencionistas para cubrir todos los hospitales todo el tiempo. O sea, al menos en España hay un déficit de radiólogos intervencionistas para tener una red que permita tratar el stroke. Y eso hace, quizá paradójicamente, que bueno, se pueda organizar mejor desde el principio, mientras que en cuanto al infarto o al código de infarto, pues se cuenten ya con unas unidades que están muy establecidas y que en cualquier caso son necesarias en hospitales independientes del código de infarto. Hay una cuestión. ¿Cómo lo hago? Sí, José Ramón. Sí, yo quería, bueno, lo primero felicitaros por las presentaciones. Se ha hablado de la revascularización completa, has presentado varios estudios y luego por otra parte también Javier habla y ha hablado del tema de la fisiología, de la importancia de medir o no si las lesiones en casos de enfermedad multivaso son significativas
hay que tratarlas o no. Claro, yo quería preguntarle sobre todo a Javier, ¿cómo crees que influirá el uso de la guía de presión en estos casos de enfermos multivaso cuando la revascularización completa sin realmente hacer test de isquemia, incluso no invasivos, ni tampoco uso de guía de presión, salen beneficiosos para una revascularización completa frente a una incompleta? No sé si me he explicado bien. No creo que haya, digamos, mucha contradicción. La revascularización completa con una base anatómica pues estará a lo mejor beneficiando al 70% de los pacientes y a lo mejor no era necesaria en el 30% de los pacientes. Yo creo que debe ser una cuestión un poco de números. Lo que sí parece claro es que el gran logro de la guía de presión es un logro realmente modesto, que es superar las limitaciones que tenía la angiografía para esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, no parece muy de... El único problema que hay con respecto a la guía de presión en el contexto de infarto de miocardio es que en la fase aguda, que a lo mejor es donde hay un grupo de pacientes que tiene una urgencia mayor, ¿no?, en el próximo día, etcétera, de beneficiarse de esto, es posible que no se pueda utilizar, ¿no?, porque las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están muy elevadas, porque eso no se aparta mucho de lo que es el contexto en el cual se validó la guía, ¿no? Y yo ya he visto ejemplos en el libro nuestro, tenemos un caso muy bonito de un caso de infarto de miocardio donde se valora la enfermedad multivaso con guía de presión, se vuelve a hacer al cabo de unos cuantos días y claro, eran falsos negativos. Al cabo de unos cuantos días los otros vasos eran positivos desde el punto de vista de la guía de presión. Pero vamos, a mí, no sé si te he respondido un poco con la pregunta. Creo que realmente el problema debe ser un problema de porcentajes, ¿no? Hay un paradoxo entre lo que conocemos de fisiología coronaria y la utilización de la fisiología coronaria en el día a día. ¿Cómo piensas que podemos cambiar esta diferencia? Porque la tasa de FFR en Portugal es debajo de los 5%. Entonces, algo tenemos que hacer para... Hay dos formas, ¿no? Está el palo y la zanahoria, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el palo, o en Estados Unidos, es que... Bueno, la zanahoria en Inglaterra, por ejemplo, es que NICE, que es una agencia de evaluación de tecnologías, dice que encomienda, digamos, o anima a la gente a utilizar la guía de presión porque sabe que es muy buena para el sistema, porque reduce mucho los costes, ¿no? O sea, y porque ese costo, y aparte mejora el resultado de los pacientes. Al mismo tiempo, en Inglaterra y en Estados Unidos sí que ya existe esto, para poder tener un pago, ¿no?, del procedimiento o para estar en una seguridad, digamos, jurídica, te interesa también demostrar que lo que has tratado es algo que es importante. Entonces, yo creo que esto es algo que va a operar, ¿no?, algún tiempo. Y en el tiempo intermedio, yo creo que la gente joven es la que nos va a salvar. Yo creo que es mucho más fácil que la gente joven, que se va incorporando gradualmente y que va constituyendo más y más parte del mundo de los cardiólogos intervencionistas, meta esta utilización dentro de las salas de hemodinámica. Este es un poco mi mensaje. Eduardo, ¿puedes hacer una pregunta? ¿Por qué que achas que foi tão importante a FDA aprovar o Watchman para a terapêutica da oclusão do apêndice da orejuela, como se diz? Por quê? Porque não tínhamos dados suficientes? Não, porque foi fundamental para dar mais credibilidade à técnica. E sem a aprovação da FDA e sem o mercado americano, não teríamos mais estudos e outros dispositivos não iriam aparecer. Por isso, o que estou falando é que a aprovação da FDA é crucial para que novos dispositivos se possam desenvolver e que novos estudos e novas indicações. E sem o mercado americano seria uma grande restrição para o desenvolvimento de esta tecnologia. Me parecia fundamental.
Pero hay muchas tecnologías que están siendo usadas en Europa hace años que no el monorail solo apareció en Estados Unidos años después de Europa. Entonces, la cuestión es que la Europa no tiene peso suficiente para con su investigación para poder cambiar los mercados. Y yo pienso que es el punto clave, es que nosotros tenemos que cambiar eso. Me gustaría hacer un comentario respecto a eso. Yo creo que tiene razón. O sea, la mayoría de las los adelantos y mejoras fundamentalmente técnicas se han introducido primero en Europa. Pero coincido con en decir que ha sido muy importante que se apruebe el Watchman por la FDA. Pero no porque sea la FDA ni porque lo hayan aprobado, sino por la razón por la que la han aprobado. La FDA no aprobó esto en una primera presentación, el Watchman, porque decía que no había beneficios clínicos evidentes y que había que esperar que en una patología tan que produce unos efectos tan graves como es una CV, hubiera estos beneficios si mejoraba la supervivencia. Y por eso a los 4 años, realmente sin llegar a los 4 años, vieron que prolongando el seguimiento, que es lo que hay que hacer en estos estudios cuando hay estos eventos continuos, mejoraba la supervivencia. Entonces, yo creo que es muy importante que lo haya aprobado la FDA, pero no porque sea la FDA, sino por la razón por la que lo ha aprobado la FDA. Y en ese sentido, yo creo, y lo puse en una diapositiva que Fernando Alfonso se quedó un poco así, creo que en el futuro de lo que existe va a ser en la rama del intervencionismo que más va a crecer en los próximos 5 años, de lo que ya existe. Muy bien. Yo creo que la verdad es que yo he aprendido mucho en esta sesión. Ha sido una sesión muy interesante. El retraso que tenemos no ha sido culpa nuestra. Nosotros lo hemos hecho bien, venía un poquito de antes. Y entonces, si queréis, voy a intentar resumir en 5 minutos lo más interesante que han dicho nuestros expertos sobre los diferentes temas, nuestros expertos de España y Portugal. Eduardo Infante nos ha repasado los grandes avances, los dramáticos avances que se han producido en el intervencionismo estructural. Fijaros, ya sabemos que la TAVI es mejor que la cirugía en pacientes de alto riesgo quirúrgico, como ha demostrado el US Core Valve. Esto es un avance, yo creo, interesante. Sabemos también que la TAVI tiene una tasa baja de complicaciones en pacientes con riesgo intermedio, como ha demostrado el Partner 2 y el Sapiens, con estudios incluso a largo plazo el Partner 2. Y también sabemos, y esto también es muy provocador, que en pacientes de bajo riesgo, al menos algunos datos, como los que vienen del estudio Notion, pues la TAVI puede ser equiparable con la selección que se ha hecho a la cirugía. O sea, que estamos avanzando, yo diría, de una forma absolutamente imparable. Y hemos comentado ahora mismo también la importancia de la aprobación del dispositivo de cierre de la orejuela por parte de la FDA. Juan Sánchez ha repasado el intervencionismo coronario. Yo le pregunté a él cuáles los estudios que les parecían más importantes, los estudios que él ha considerado más importantes. Pueden cambiar un poco nuestra práctica clínica. En primer lugar, ha seleccionado el CALPRIT, que junto con el PRAMI, pues parece que abren la puerta a una cosa que teníamos muy claro los cardiólogos intervencionistas, que durante una angioplastia primaria puede ser adecuado, habrá que ver en qué contexto, abrir otros vasos e incluso puede ser recomendable. La otra cara de la moneda es que otra cosa que también hacemos, que es la aspiración de trombo, pues no se confirma ya en el segundo estudio grande, con eventos clínicos, con poder para eventos clínicos, que es el total. Y sin embargo lo seguimos haciendo de forma rutinaria, pensando que puede haber subgrupos que se beneficien de él. Han repasado el estudio STREAM, la fibrinolisis cuando se hace precozmente puede tener interés en algunos sustratos de pacientes. Ha repasado el valor de los stents farmacoactivos de segunda generación en la restenosis intrastent. El estudio MATRIX nos ha vuelto a confirmar el valor de la radial en pacientes con síndrome coronario agudo. Y en cuanto al tronco, ya tenemos datos que siempre decían los cirujanos que no teníamos a los 5 años con respecto al tratamiento con stent en el estudio PRECOMBAT. Yo creo que son datos muy, muy interesantes. Juanmi ha hablado de la farmacología.
farmacología. La farmacología es bastante compleja. Para él, el estudio más importante de este último año ha sido el estudio Atlantic, en el que, curiosamente, al menos con la metodología que se ha hecho, el ticagrelor administrado de forma rutinaria precoz no parece ser mejor que darlo en la sala. Curiosamente, el estudio Pegasus sí que demuestra, es otro contexto, que el ticagrelor como doble antiagregación puede ser de valor en pacientes seleccionados con infarto de miocardio previo. Eso era el pretratamiento. En cuanto a la duración del tratamiento, bueno, ahí tenemos muchísima información este año, en el AHA tres estudios importantísimos, y esa información no es fácil de digerir, no es fácil llegar a una recomendación, y en estos casos, bueno, la información está ahí, y nosotros como clínicos, atendiéndonos a las características de nuestros pacientes, pues tendremos que saber seleccionar la duración más correcta de tratamiento en los pacientes. La bivalirudina puede tener algunas indicaciones, como se ha dicho, y ha repasado por encima algunas nuevas moléculas, pero algunas no tan nuevas como los betabloqueantes por el estudio español del infarto. Y finalmente, Javier ha repasado de una forma muy atractiva todos los nuevos avances sobre imagen y fisiología coronaria. También le pregunté a Javier cuál le parecía el estudio más importante, y él dice que las guías de práctica clínica, con la actualización, aunque pueda ser criticable, de algunas recomendaciones sobre técnicas de imagen intracoronario, puede tener un impacto importante en nuestra práctica clínica. En cuanto a las cosas importantes de imagen y fisiología que se han hecho este último año, quizá la reflexión de que, bueno, siempre queríamos puntos de corte nos ayudan a las decisiones clínicas, pero la fisiología, como tantas cosas en medicina, es un continuo y aporta algunos estudios que sugieren la importancia de tener en cuenta este concepto. Por otra parte, hay datos cada vez más abundantes que el FFR puede ser utilizado para tomar decisiones y reclasificar lo que haríamos en el laboratorio de hemodinámica simplemente con la estimación visual. En cuanto al uso de índices sin adenosina, que él ha liderado, obviamente, muchos de estos estudios, nos ha contado la importancia práctica del estudio ADVICE 2 y también, sorprendentemente, otro estudio, que parece más sencillo, usando contraste, el contrast, que puede tener unas áreas bajo la curva muy similares, muy acercándose al FFR. En cuanto a otros estudios de OCT, la importancia de nuevas técnicas como el registro simultáneo, el co-registration con la angiografía. Él ha comentado un estudio muy interesante donde podríamos ver que hasta el 70% de los pacientes con esta técnica podríamos ver que no lo hemos hecho del todo bien. Y finalmente ha comentado Javier varios estudios de cómo, utilizando no solo el FFR, sino estudios de presión con un pullback, pueden ayudar a tomar mejores decisiones clínicas en nuestros pacientes. Simplemente con esto yo creo que acabamos. Gracias a los pocos que estáis todavía aquí, gracias a los ponentes por haber hecho unas presentaciones tan exhaustivas, y muchas gracias a mis co-moderadores por haber estado aquí con nosotros.